Bienvenidos a la Feria de las Mascotas de Walmart. Me da mucho gusto que estén aquí conectados con nosotros, porque ya saben que a mí me apasiona el tema de los de nuestros perrijos, gatijos y estos seres maravillosos que para mí son angelitos y que debemos de saber muy bien cómo cuidarlos. Para que de verdad nos duren muchos años, estén saludables y nos sigan dando ese amor incondicional que nada más ellos nos saben dar. Y tengo aquí a un experto para que conteste todas nuestras preguntas, todas las preguntas que tengan ustedes. Acuérdense, escríbanos aquí, aquí los tengo, aquí estoy viendo todas las preguntas de ustedes que tengan para responderles cualquier duda o confusión que tengan. Tenemos aquí con nosotros al doctor Ernesto Ávila Escalera, bienvenido. Hola, muchas gracias. Monserrat, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Pues espero poder resolver algunas de sus dudas y poderles aportar algo para que la relación con sus animales de compañía sea mucho más años, con mucho mejor calidad de vida. Oye, me estabas diciendo hace ratito, antes de entrar al live, me decías, oye, es que ya no se les puede decir mascotas porque es como feo. Estamos acostumbrados a decirles mascotas, pero no como cha, mascotas. Digo, yo que los amo, ya es una palabra que tenemos desde hace muchos años, pero en realidad para mí son ángeles, son mis hijos. Realmente el término mascota es algo que ha ido cambiando. Una mascota es un animal que representa alguna empresa, algún equipo deportivo. Realmente ellos son parte de la familia e incluso no nos consideramos ya dueños de los animales de compañía, somos sus tutores y somos parte de su familia. Exacto. Y no hay que descuidarlos. Y es una gran responsabilidad, no es un juguete. Una vez que uno adquiere a un compañerito de estos o de los gatitos o de lo que sea que tengan, es una gran responsabilidad. Es para quedarte con este ser tan lindo toda la vida y darle los cuidados adecuados. Así es. Entonces, no hay muchas cosas, hay muchas preguntas. Yo en lo personal te tengo muchas preguntas, porque con todo y que he tenido perritos y gatitos desde que estaba chiquita, conforme va pasando el tiempo, vas conociendo más acerca de ellos y vienen muchas dudas. Claro. Por ejemplo, la comida. Ahorita. ¿O en con qué empezamos? Porque yo tengo duda con la comida. Comentar, redondeando un poquito lo que estabas comentando. Es muy importante que entendamos que la relación humano-animal ha venido cambiando. Uh-huh. Hoy lo vemos nosotros muchísimo en la clínica, en donde ya no es el perro de azotea, ya no es el perro de patio. Ay, gracias a Dios. Son parte de la familia. Y lo que decíamos hace un momento, dependiendo de la etapa de vida, primero son los novios o novias sustitutos, luego son los hijos sustitutos, luego... cuando se van los hijos a la universidad o salen de casa, se convierten en ese nido vacío o otra vez en los hijos. Y en los adultos mayores juegan un papel muy importante como los interlocutores incansables de esos monólogos humanos. Exacto. La verdad es que lo que ellos nos dan merecen todo el amor del mundo, todos los cuidados del mundo. No. Y de ahí la importancia de no nada más tener una buena alimentación, sino también... cuidados médicos, sus juguetes, su calidad de vida, que sea de muchísimo más tiempo. Hoy tenemos pacientes en donde se ha incrementado la esperanza de vida gracias a todo eso. Es lo que me decías, doctor. Antes los, ¿qué será? Un perrito de talla chica dicen que viven más que los perros de talla grande, que un perro de talla grande vivía alrededor de 8 años y un perro de talla chica podría durar, cuando si bien te iba, 14, 15 años. Hoy en día, ¿qué tanto dura? Se han ido incrementando no nada más la esperanza de vida. Y esto se ha dado, sí, porque hoy los animales de compañía viven en el interior, viven con sus familias. Los perros y gatos son integrados a estas familias, sufren menos estrés y con menos estrés tenemos menos enfermedades como cáncer, como depresión, como ansiedad por separación, etcétera. Porque hay que decir, perdón que te interrumpa, pero hay que decirles, para la gente que no lo sabe, que a los animalitos, a los perros, no les gusta estar solos. No son solitarios, ni a los gatos. No. Por más que ustedes crean que el gato se va y que no quieren que lo toquen, no. A ellos les gusta estar en manada con su familia, que somos nosotros. Tanto perros como gatos les gusta vivir con su familia. Es muy importante que esto lo tengamos en cuenta
para no dejarlos afuera, no dejarlos en la lluvia, no dejarlos en los patios. Y bueno, platicábamos qué es lo que ha provocado este incremento en la esperanza de vida y en la calidad de vida. Es multifactorial, ya hablamos de uno de esos factores. El otro, obviamente, la educación en los cuidados, la medicina preventiva, muy buenas vacunas, muy buenas desparasitaciones. Y en esa parte de la prevención de enfermedades está la nutrición y la alimentación, ¿no? Es bien importante. Hace rato me decías, oye, ¿es cierto lo que me dicen? Sí, es que, perdón, pero es que mucha gente dice, no, es que pobres perros y pobres gatos comen croquetas. ¿Quién sabe de qué estarán hechas las croquetas? Dicen que están hechas con puros picos de pollo y uñas de pollo y cosas que la verdad no sabemos qué contienen las croquetas. Ese es uno de los grandes mitos que hay. Quiero comentarte, mucha gente piensa que para elaborar alimentos para perros y gatos se están utilizando vísceras, los desperdicios, los picos, las pezuñas, huesos. Los huesos, y esto no es cierto. Quiero comentar, yo sí tengo la oportunidad de conocer las dos plantas de Nestlé Purina, y es impresionante. Tú ves los pisos y parecen quirófanos, ver los robots trabajando, y cuando te dicen en un alimento para gatos tiene sardina, es ver las sardinas congeladas. ¿De y verdad? Ver la carne de pollo congelada. ¡Ay, qué paso! Porque utilizan, en verdad, ingredientes de la más alta calidad. Hay gente que me dice, oye, mi hijo de repente llega y se está comiendo la comida del gato o se está comiendo la comida del perro, ¿le puede causar algo? Pues no, salvo que lo va a nutrir, de ahí en fuera no le pasa absolutamente nada, ¿no? Además, los procesos, haz de cuenta que se meten en autoclaves, en ollas express, las altas temperaturas hacen que no tenga organismos que puedan enfermar al perro o al gato. Dicen que aquí dicen que se mueren, no se mueren, que la vejez es una enfermedad, que no se mueren por viejos, sino por enfermedades. Sí, efectivamente, la vejez no es una enfermedad. Y tampoco es un limitante, es una excelente pregunta, una limitante para anestesias o para tratamientos. Mucha gente piensa que cuando tenemos un perro viejo ya no hay que tratarlo. No, si hay mayor incidencia en perros de edad avanzada, como problemas de osteoartritis, ¿no? Problemas de displasia de la cadera, problemas de codo, obesidad. En el caso de los gatitos, cuidar mucho que no sean gatitos obesos para evitar lipidosis hepáticas. Entonces, efectivamente hay enfermedades que hay que tratar, pero efectivamente la vejez o la edad avanzada no es una enfermedad, es una etapa de vida. Y además, hoy tenemos las posibilidades de alimentos para las diferentes etapas de vida. Son tres etapas de vida, ¿no? Son tres etapas de vida, cachorro, adulto y geriátricos. Quiero comentarte, nosotros veníamos todavía de la época, Purina tenía un alimento que ya no está en el mercado, que se llamaba Purina Ladrina, y era el único para todos los perros. Hoy tenemos para diferentes etapas de vida y de cachorritos, que esto va a depender. Hay razas que maduran a los 7 meses, las tallas miniatura, los perros de talla mediana a los 12 meses y los molosos, el gran danés, el san bernardo, el mastín, a los 18 meses. Le cambiamos ya la alimentación a un perro para adultos y a partir de los 7 años o más tenemos un alimento exprofeso para esos pacientes. Doctor, pero a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque yo le puedo estar, dices, bueno, le voy a dar comida para cachorro, ¿por qué no le puedo seguir dando comida para cachorro a mi perro adulto si a lo mejor tiene más, le gusta más? Porque sí les gusta más. Sí, porque tiene más energía. Un alimento para cachorro va a tener más proteínas, más grasas, más hidratos de carbono, pero también tiene más vitaminas y más minerales. Entonces, el perro adulto, primero, va a tener una mayor cantidad de energía y, bueno, obviamente es un factor de obesidad. Pero por el otro lado, la mayor cantidad de vitaminas y de minerales no siempre es bueno. Tiene que tener la cantidad exacta que requiere. Entonces, igual, en un perro geriátrico va a tener un cambio en la cantidad de energía. Hoy vemos mucho más problemas de enfermedades por excesos
que por carencias. Hace muchos años veíamos mucho raquitismo, perros flacos y demás. Hoy vemos mucho más perros obesos, gatitos obesos, que luego nos cuesta trabajo decirle a los propietarios, oye, tu gatito es ponlo obeso a dieta. Y se ofenden, ¿no? Sí. Entonces, no, el sobrepeso va a provocar que tengamos menos esperanza de vida y mucho más enfermedades como cadera, cáncer, rodillas, de la cadera, rodillas, que esta también tienen tragona factores, tiene eso. Que también tienen factores genéticos, ¿eh? Entonces, ¿sí? Aunque venga la carga genética, una mala nutrición y una mala alimentación va a provocar que se expresen estas enfermedades. ¿Es cierto que los perros no tienen hipotálamo y por eso no saben cuándo parar y comerían todo el plato todo el tiempo? No, bueno, sí lo tienen. Los mecanismos regulatorios, ¿sí? Lo que pasa es que vamos haciendo antropomorfismos. Y donde más tenemos problemas de obesidad es en los perros que consumen alimentos caseros, que eso también por ahí lo platicábamos hace un momento. ¿Qué pasa con los perros que comen el pollo, las tortillas, sí, la grasa? Es que eso te iba a preguntar, doctor. Por ejemplo, si las croquetas están hechas, que qué bueno, que qué descanso, de pollo o de carne, que lo has visto congelado ahí en la fábrica y todo. ¿Por qué no darles nosotros el pollo con tortillita y la carne con verduritas? Bien. Primero porque tú no eres un nutriólogo que está balanceando la ración. Quiero comentarte, atrás de Purina hay muchísimos nutriólogos, hay centros de investigación que te dicen exactamente cuánto requiere de cada nutriente, ¿sí? De minerales, de microminerales, de vitaminas, de hidratos de carbono, de grasas, etcétera. Cuando yo administro una dieta casera, normalmente es rica en energía y no estás haciendo un balanceo de la ración. Entonces, lo ideal es un alimento balanceado y ahí vienen unas tablas en todos los empaques de alimentos. En la parte de atrás, sí. Vas a encontrar que viene una tabla. ¿Qué edad tiene tu perro? ¿Qué talla es tu perro? ¿Cuánto pesa tu perro? ¿Cuánto le vas a dar de comer? Pero se nos hace poco. Es que eso me pasa a mi doctor. Y yo creo que hay mucha gente que ama a sus perritos. Que dices, ay, no, tan poquito. Viene que le des un mini puñito una vez al día. ¿Cómo? Si la veo que se queda con hambre, quiere más, me pide cuando estoy comiendo. Mucho es educación. Y la otra cuestión que también provoca, y hablando de calidad de vida, tienen que hacer ejercicio. ¿Ya ves? Tienen que salir a caminar, ¿sí? por lo menos floja. Dos veces al día. Mira. Hay que salir a gastar energía. Escucha. Y a reducir el estrés. En el caso de los gatitos, que mucha gente dice, es que ellos no hacen ejercicio. Hay que jugar con ellos, ¿sí? Hay una variedad de juguetes impresionante. Hoy la verdad es que vas y ves el pasillo de mascotas y te encuentras una cantidad de juguetes para perros, para gatos, pelotas. Ves el bastoncito con la plumita. ¿Cuál es el mejor juguete para gato, por ejemplo? Porque a mi gato le gusta el bastoncito con la plumita, con... ¿Sí sabes? Quiero comentar que depende del gato, ¿no? Hay gatitos que les encanta los juguetitos que hacen crank, que vienen con muñequitos. Los juguetes, hay unos bastoncitos que vienen con plumitas. Ojo, dentro de los clichés que debemos evitar son las bolas de estambre. Es muy común que saquemos por cirugía cuerpos extraños lineales en gatos. Entonces, no darles cordeles, no darles estas bolas de estambre, porque el gatito tiende a tragárselas y el intestino se hace como acordeón. Y es difícil, luego tenemos que quitar partes. Es por eso que venden artículos especiales para jugar, para los gatitos, juguetes para gatos, juguetes para perros, que no les van a dañar ningún nada si se los comen. Y todos estos productos los pueden encontrar en www.walmart.com.mx, sí. Para que sepan aquí. Ojo con los juguetes, que sean del tamaño adecuado para cada perro, para cada gato. No le vayan a comprar una pelota chica a un perro grande que se la pueda tragar y que al ratito tenemos que operarlo, tenemos que sacar ese cuerpo extraño.
si estamos utilizando estas carnazas, cuidado por favor, cuando, sobre todo la parte de los nudos, la parte grande, hay que tener mucho cuidado también de que no se las vayan a tragar porque también pueden ser cuerpos extraños. Entonces, el tamaño adecuado y el material adecuado. Eviten las pelotas de esponja que luego veíamos. Ojo, esas no son juguetes para perros. Los juguetes para perros tienen una consistencia específica. Estas esponjas o las pelotas de esponja, los hoyitos se pegan al intestino y no permiten que avancen y se convierten en cuerpos extraños. Ay. Entonces, evitemos también, por favor, estas pelotas de esponja en perros. Aquí dicen que a las cajas de cartón les encantan a los gatos, nos dice Silvia Sánchez, que si está bien que jueguen con ellas. Sí, es una excelente pregunta. No sé si sea la doctora Silvia Sánchez Nicolás, es una excelente médica. Es una excelente médica que está en Puebla, especialista en gatos, de hecho. Y sí, lo que ella menciona tiene toda la razón. De repente las cajas es el síndrome del niño pobre, ¿no? Le compran los juguetes más finos y llegas con una caja y les encanta esconderse. Les encanta también que les escondamos cosas. Podemos incluso sus premios, su alimento, sus juguetes, esconderlas también en cajas de cartón y que el gato las busque y meterlos. Pero sí tiene toda la razón. Sí, tienen que estar entretenidos y tienes que estarlos retando a que siempre hagan cosas diferentes y nuevas para que no se aburran. Porque también cuando se aburre un perrito o un gatito, también le resta edad, ¿no? No dura tanto tiempo, les provoca estrés. Fíjate que el estrés puede ser cualquier estímulo único o continuo de intensidad tal que cambia la homeostasis del organismo. Entonces, el tener estos juguetes, el darles retos mentales, les va a servir muchísimo. Hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué estás hablando de la mente y de la inteligencia en los animales de compañía? La inteligencia es la capacidad de resolución de problemas nuevos. Pónganle problemas nuevos a sus mascotas o a sus animales de compañía, escóndanles sus juguetes, escóndanles la comida, jueguen con ellos y sáquenlos a caminar. Hay que sacarlos a caminar, hay que ponerlos a hacer ejercicio. Si el perro lo ves flojo, que no, por ejemplo, esta, Mila, se las presento, ella es Mila. Mila es una perra que le encanta comer, siento que no tiene hipotálamo, nunca se llena con nada, de verdad, y es floja, no le gusta hacer ejercicio, a ella le gusta estar echadota, patas para arriba, así. Entonces, ¿cómo la provocas? Así, de repente, con sus juguetitos le digo, vamos a jugar, los squeaky estos le gustan, se lo aviento, va y lo trae, pero lo sacude un ratito, pero luego ya se va y se tira. Sí, bueno, hay perros que sí son flojos, pero hay perros... Y luego son obesos. Que son enfermos. Entonces, aquí es muy importante que su médico veterinario revise muy bien a su perro, revise muy bien a su gato, e incluso hay ocasiones en que mandamos a hacer pruebas laboratoriales, corremos, por ejemplo, la función tiroidea. Un perro que tiene hipotiroidismo, un gato que tiene hipotiroidismo, son pacientes que son más letárgicos, que están más quietos, entonces puede ser una de las causas de obesidad y de que estén tranquilos. Hay pacientes que pueden tener un problema de dolor osteoarticular y no me muevo porque me duele. Entonces, si me duele, no me muevo. Pero si no me muevo, no gasto energía. Si no gasto energía, subo de peso. Si subo de peso, me duelen más mis articulaciones y entro en un círculo vicioso. Entonces, es muy importante que acudan con su médico veterinario para que revisen el por qué su paciente no está teniendo la actividad que normalmente debería de tener. Pues sí, porque aquí hay una chava que dice, a mí me encantan que mis perros estén gorditos y pachoncitos. Pues que no te encante porque van a tener muchos problemas de salud, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué les damos de premio cuando están obesos? Por ejemplo, le encantan los premios. Es cierto que le puedes dar... ¿cuáles son las comidas malas para perros? Porque dicen que el chocolate es veneno para los perros. Las uvas no son buenas para los perros. ¿Qué otros alimentos no son buenos para los perritos? El chocolate, ojo... ¿Por qué es veneno?
Todas las metiljantinas. Ay Dios, ¿qué es eso? Las metiljantinas, por ejemplo, es similar a la cafeína. Okay. La teobromina, la teofilina, la cafeína son parientes, son alcaloides que van a provocar problemas en el sistema nervioso. Entonces puede llegar a provocar convulsiones o de repente dicen, le voy a hacer de comer a mi perro algo de comida casera y le voy a poner cebolla, ajo. La cebolla es malísima, entonces, no le den cebolla, ojo, ¿no? Porque me va a producir que se rompan unas células, los eritrocitos, y entonces llegan orinando todo rojo, hemoglobina, etcétera, etcétera. Entonces, que sea su médico veterinario el que les diga lo que debe de comer su perro o su gato. Es importantísimo, no uvas, no cebollas, no chocolates. Ajo. Igual el ajo es igual que la cebolla. O sea, las comidas que nosotros comemos condimentadas, darle las sobritas no es bueno. No. Aquí Andrea nos está preguntando que su perro se come las heces fecales. Ay, eso es una maña que se les puede quitar, ¿no? Aquí también puede ser, por un lado, un problema de comportamiento que lo tiene que definir el médico veterinario o un problema de una enfermedad de páncreas exócrino. O mucha hambre. Sí. O sea, ¿no? Puede haber, ¿doctor? problemas síndromes de mala absorción, síndromes de mala digestión o problemas conductuales. Eso que lo define el veterinario para que ustedes puedan darle la mejor alimentación. Y mucha hambre no, más bien son problemas conductuales. Si no les dan de comer, si se comen su popo. Sí, bueno, de repente, pero más que nada son problemas conductuales. Muchas veces. ¿Por qué lo hacen? Cuando vienen perritos que se adquieren, que están en jaulas, que vienen de pet shops, están ahí, son apartados y limpian, entonces el perro, para no ser castigado, empieza a comérselo. Otros lo hacen por imitación, otros lo hacen de manera con otras especies, sobre todo en humanos, cuando vas al parque. Ay, no. Entonces, son problemas conductuales que tienen terapéutica, que tienen forma de aproximarse. Hay etólogos. Los etólogos son los médicos veterinarios y la etología es la ciencia que estudia el comportamiento biológico de los animales. México tiene excelentes médicos veterinarios etólogos, asistan con ellos. A ver, ¿qué tanto? Por ejemplo, esta es Mila, es una perrita pomerania. Para que tenga una mejor calidad de vida, ¿qué tengo que hacer con ella? Le tengo que dar 2 veces al día de comer, ya tiene 5 años de edad. Muy bien. A ver, ¿qué tantas veces la tengo que sacar a pasear, a caminar? ¿Me puedes dar una receta, doctor? Padrísimo. ¿Qué tengo que hacer con claro ella, por ejemplo? Sí. Dentro de los mitos, eso de que el perro solamente come una vez al día. Ajá. Lo ideal es que coman por lo menos 2 veces al día. En la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. En el caso de los perros, son comedores discontinuos que van a comer en horarios específicos. ¿Sí? En los cachorritos hay ocasiones que comen 3 o 4 veces al día. Tienen una mayor necesidad de nutrientes. En los perros de mayor edad, por lo menos 2 veces al día, ¿no? Y en los gatos van a comer poquito, pero muchas veces al día. También hay que tener cuidado con los gatitos, que no coman en exceso, ¿sí? Porque les dejamos la comida. Pues porque comen muchas veces al día, hay que dejárselas ahí, ¿no? A los gatitos. Así es, nada más cuidar. A los perros los no, no hay que dejarles ahí la comida. Y para eso también hay alimentos para gatos, para diferentes etapas de vida. Purina tiene una variedad impresionante de alimentos. Y me preguntaste también algo, si era mito o realidad, de los alimentos húmedos. Ah, sí. Me dicen que las croquetas tienen mucho más grasa, porque yo quiero que baje un poco de peso, porque tiene sobrepeso, y como le gusta mucho comer, y entonces ya está teniendo problemas de cadera y de rodillas. Así es. Y me dijeron, las croquetas por lo general tienen más grasa que la comida de lata. ¿Es verdad? Es un mito. Obviamente va a depender de la cantidad. Si yo a mi perro le doy más allá de un alimento húmedo, en lata, y le doy más allá de su requerimiento nutricional, va a engordar. Y si le doy más de un alimento seco, va a engordar. Por eso, irse a las tablas, irse a los requerimientos nutricionales. Aunque se nos hagan poquitos. Aunque se nos haga poquito. ¿Y sí? ¿Qué le puedo dar, por ejemplo, durante el día? Que le quiero dar un premio para que no lo engorde, porque también los premios hay unos que engordan. Hay muchísimos premios, hay los vegan, vemos todo lo que tenemos en Purina y que lo tenemos al alcance. Lo único que tenemos que hacer en verdad
Y yo no trabajo para Walmart, pero es real. Walmart tiene una variedad impresionante de productos que pueden ir a adquirirlos ahí en el pasillo. Todos estos premios que tiene Purina, que son de la más alta calidad y son premios para cuando están haciendo algo que nosotros queremos que haga. Son los mejores entrenadores hacerlo por estímulos positivos. Si queremos que se eche, que se baje del sillón, reciben un premio. Antes los entrenábamos con castigo, ahora no. Ahora se entrenan con premios estimulándolos positivamente. No, hombre, ¿cómo con castigo? Yo siempre los he entrenado con premios, ¿verdad, Mila? Mila, por ejemplo, yo tengo a todos mis perritos entrenados para foto. Dicen que son modelos, pero tengo 6, desde la gran danés que adopté hasta la chihuahua, que es este Oli, pelo largo, las siento todas en línea ahí, en una filita, y les digo foto, 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 y todas se ponen, ¿verdad? Que ustedes lo vieron, muchachos. No, lo vimos, pero además le dice, ¿y verdad que te da pena? Ah, sí, le digo, mira, y se tapa cuando le da pena. Siéntate, es Mila, una maravilla. Siéntate para que veas. ¿No te da pena estar con tanta gente? A ver si puedo aquí, ven. ¡Qué pena! Ándale, ¿me vas a hacer quedar mal aquí? Es que me tengo que agachar. Ven, Mila. Ven, ándale. Ándale. ¡Qué pena, diles! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Mira, ¡qué pena! ¡Ay, pobre! Es que allá abajo no puedes, ¿verdad, mi reina? Claro que con los premios lo hacen mucho más rápido y más... Y aprenden, de verdad, es lo mejor, ¿no? Eso de pegarles a los perros, a ver... A mí lo que me causa mucho conflicto con la gente que dicen es que me tocó fatal el perro que tengo. Yo siempre he dicho que no hay malos perros, sino malos dueños, porque no les dan la atención, no les dan la educación. Es como nosotros, no nacimos sabiendo ir al baño. Nosotros teníamos pañales y nos enseñaron a ir al baño. Lo mismo hay que hacer con nuestros perritos. Tienes un cachorrito, pues vas a tener que estar de 6 a 9 meses atrás del cachorrito, viéndolo, conociéndolo, cuando va al baño, cuando hace pipí, cuando hace popó, para llevarlo a donde quieres que haga y asociarlo. Lo que yo les digo es que hay que asociarlo con una palabra. Por ejemplo, yo con mis perras, qué creativa, les digo pipí, pipí, y hacen pipí. A veces les insisto tanto que ni ganas tienen y hacen la acción como que están haciendo para que ya las deje de estar molestando. Pero de verdad, por lo general, un perrito cuando acaba de comer va al baño, cuando se despierta de una siesta o en la noche, cuando se despiertan en la mañana, también van al baño, hay que llevarlos, y así van a tener un gran perrito y no va a haber un mal perro porque no lo educaste. Tienes que dedicarle de 6 a 9 meses, digo yo, para educarlo. No sé tú qué opinas, doctor. Sí, cuando nosotros decidimos adoptar a un perro o a un gato en la familia, tenemos que tomar en cuenta que es una responsabilidad, y parte de esa responsabilidad, además de nutrirlo, alimentarlo, vacunarlo, llevarlo con el médico veterinario, es educarlo. Y sabemos que vamos a tener accidentes en casa. Algún día se va a orinar o va a defecar en los lugares inapropiados. Es llevarlo al lugar en donde queremos que lo haga y premiar cuando lo está haciendo. El que dices pipí, pipí, pues muy bien, ¿no? Y además todo agudo y bonito y se emocionan. Y entonces van condicionando lo que está bien y lo que está mal. Entonces... tenemos muchísimos premios. Mira, ¿no? Le voy a dar uno a Mila. Mila, ¿quieres un premio? ¿Quién quiere un premio? Tenemos muchísimos premios. Y además con carne real, que lo podemos utilizar con toda la confianza del mundo. Mira esto. Mira, Mila. A ver, que haga algo. Yo siempre se lo intercambio por algo. A ver, Mila, ven. Nada más que no sé si me puedo parar porque tengo aquí esto. Sí. Mila, sentadita. Sentada, muy bien. A ver, ahora sí vas a hacer qué pena. Ven, ven, ven. Qué pena, diles. Qué pena. No, pero bien. Qué pena. Qué pena. Muy bien, sentada. Abajo. Down. Down. No, down. Down. Muy bien, sentadita. Foto, foto. Mira, bueno, les vamos a dar un premio. A ver, ya me salí. Muy bien, mira, toma. Ay, qué rico, toma. No, hombre, hazme cancha. A ver, ven. Sí, los premios, mira, están bien lindos los premios. Fíjate, ahí, les encantan. Lo que hizo Montserrat, que es una maravilla, cuando se echó, en ese momento le dio su premio. ¿Sí? Entonces, creo que todas las posibilidades del mundo. ¿No quieres? Hoy hay muchísimos veterinarios que los van a poder orientar cuándo utilizar los premios, dónde premiarlos. Cuando salgan a la calle a pasear con ellos y orinen y defequen, muy bien, bonito, muy bien. Sí, que no tienes que traer siempre el premio. Es bueno que traigas el premio porque pues, les gusta muchísimo, entonces más caso te van a hacer. Pero claro, también es bonito premiarlo con caricias de vez en cuando y no siempre con premio. Por supuesto.
Pero bueno, regresando al tema de los de las razas, hay hoy muchísimas razas. Y me preguntan, ¿qué es mejor, comprar o adoptar? Esa pregunta por aquí nos la andan haciendo. Sí. Hay una cantidad de perros y gatos que están queriendo ser adoptados, que quieren llegar a sus casas. En verdad, es muy importante cuando lo vayan a hacer que lo revise un médico veterinario, que hagan un etograma para ver el tema de comportamiento. Y están dispuestos a dar muchísimo amor, mis hermanos. No, de verdad, yo, bueno, soy de la... he tenido todo tipo de perros. Me han regalado, anteriormente había comprado y he adoptado. Y de verdad... De verdad, ahora adopté una gran danesa y se volvió mi perra preferida. Porque no sé si lo saben, pero como que es están tan agradecidos, es lo que siento yo, que te dan más amor, más atención que cualquier otro de los perritos. Es una maravilla esa perra. Y fue una experiencia... Uf, ¿qué te puedo decir? Yo la vi en un lugar, yo iba a comprar a una tienda, leche para gatitos, para gatitos, porque... para regalarlos a un lugar en donde tienen gatitos y perritos en adopción porque no tenían suficiente alimento, y me encuentro a esta perrita, una gran danés, en una jaula, y yo dije, no, que era un día de adopción, y dije, no, hay que sacarla a caminar, pobrecita, no cabe en la jaula, qué horror, aunque esté para en adopción. Me enamoré y la adopté, y sí es trabajo, porque esta perrita fue maltratada, entonces tenía miedo, no quería que se le acercara a la gente, le daban miedo los ruidos, los hombres les tenía pavor, pánico, tuvo diarrea como un mes, pero poco a poquito con amor, no saben lo que se ha vuelto esa perra. Es la más educada, jamás hizo sus necesidades adentro de la casa, aprendió más rápido que cualquiera a dar la patita, a sentarse, a hacerte caso, y ahorita ya se le acerca a todo el mundo, tiene un poquito todavía de precaución con los hombres, más si tienes voz fuerte, pero es una maravilla todos los perritos que hay ahí en adopción, que son mejores que los perritos hechos al... como la gente los quiere, luego los hacen de tal manera que tienen tantos defectos, porque todo el mundo, quiero un perrito tal, y lo quiero más chiquito, y me acuso porque yo también fui de esas. Y luego les crece la lengua de más, o sea, tienen problemas de cadera, muchos problemas, de verdad. Mira, es muy importante lo que estás comentando. Sí, el tener perros de raza tiene un fundamento. Muchos perros de raza tienen una función zootécnica, como los perros detectores de narcóticos, los perros detectores de explosivos, etcétera, y que tienen que tener características específicas. Los perros de guardia y protección tienen que tener muy buena dentadura, muy buena mordida, etcétera. Sin embargo, los perros de raza de mezclas tienen menos enfermedades de rodilla, de cadera, de codo, etcétera. Entonces, ojo, ahí tienen muy buena opción. Yo tengo un antiguo cazador de quesadillas de Milpalta y es una maravilla. Oye, doctor, ¿qué pasa cuando hacen travesura los perros? ¿Cómo cuáles? Como que se meten al bote de basura. Por eso te digo que siento que no, que siempre se quedan con hambre. El otro día hicieron clan mis perros, o sea, tengo 6. La Cocker fue la que empezó todo, la verdad, la culpo, pero es la verdad, fue Charlie. Encontraron una bolsa de basura que yo había cerrado para tirarla al basurero. Me descuidé porque fui al baño, bajé, ya estaban comiendo toda la basura. Ok. Aquí depende que hay en la basura, ¿no? Pues de hay todo. Ocasiones en que dejamos huesos. Sí, huesos. Hay ocasiones en que dejamos comida echada a perder, puede haber una intoxicación. Entonces, sí tener la precaución, dejar los botes de basura fuera del alcance. La mejor medicina es la preventiva. Entonces, evitar que se traguen cualquier cosa que puede convertirse en un cuerpo extraño o en un tóxico. Entonces, sí, ellos son perritos que no entienden que algo les puede causar daño. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de evitarlo. Y siempre, alimento balanceado, por favor. Entonces, las croquetas y los alimentos que ya están hechos para perro y para gato, están completamente balanceados con las vitaminas, minerales, proteínas y todos los nutrientes que necesitan los perros. Claro que sí, vuelvo a insistir, la calidad que tienen tanto en la materia prima, en el balanceo de la ración y en la elaboración es impresionante. Mucha gente de Purina no lo dice, yo no trabajo en Purina, pero lo puedo decir,
La planta que tienen en Silao y en Cuautitlán son, la de Silao es la planta más tecnificada de Nestlé Purina fuera de los Estados Unidos. Cuando yo fui y la conocí, la verdad es que dices, es impresionante ver trabajar los robots, la limpieza con la que se trabaja los pisos, parece que estás trabajando en un quirófano. Ay, qué padre, de la qué calidad bueno. que tiene Nestlé Purina y el compromiso que tiene para con las mascotas. Pues felicidades y qué bueno que haya doctores, médicos veterinarios como tú, que pueden checar todo eso y que de verdad se le dé lo que necesita a nuestros perritos. Te quería preguntar algo, doctor. Los huesos no son buenos. Siempre decían que los huesos naturales son buenos para los perros porque les limpian los dientes, porque se entretienen, porque les gustan. Muy y los bien. De pollo muy malos. De hecho, regresando al tema de Purina, Purina tiene también premios que ayudan a limpiar los dientes, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que son formadores de sarro. Entonces, estos pacientes van a requerir limpiezas dentales con ultrasonidos. Y hay gente que me dice, es que no le sirvió de nada la limpieza dental porque ya se le volvió a formar. Es como si nosotros nos cepillamos los dientes una vez al año y ya. Nos hace la profilaxis y regresamos con el dentista en un año, vamos a tener la boca obvio. Igual echada a perder. Entonces, obvio. Sí es importante estar, hay premios que nos ayudan a limpiar los dientes, hay sus limpiezas periódicas, hay pastas dentales enzimáticas que nos ayudan, es diferente a la pasta dental de los humanos, ojo. Pero nos van a ayudar muchísimo. Sí, porque los perros no escupen como nosotros, entonces se tragan la pasta de dientes. Por eso es diferente, no usen su pasta de dientes porque no es lo mismo, imagínense. Para el mal aliento de los perros, porque sí, muchos perros tienen mal aliento, unos por enfermedades de las encías y de los dientes que tienen algún diente podrido, hay que llevarlos siempre con un veterinario. Pero los que ya tienen mal aliento, ¿cómo se los quitamos? Bien, primero hay que determinar la causa de ese mal aliento, se llama halitosis, ¿vale? Y sí puede ser una infección en la boca, la acumulación de este sarro que tiene muchísimas bacterias, que quiero comentar que si no lo prevemos, estas bacterias pueden llegar a migrar por el torrente sanguíneo, se ubican en las válvulas cardíacas y a largo plazo nos pueden provocar enfermedades cardíacas. O sea, no nada más es que les huela mal. Otra de las causas son gastritis, otras son problemas hepáticos. Entonces, es el médico veterinario quien lo va a poder determinar cuál es la causa de esa halitosis para poderle ayudar a la mascota. Wow, ok. Acuérdense, le encantaron estos, fíjate, estos le gustaron mucho a Mila. Mila, ¿quieres otro premio? ¿Otro premio? ¿Quieres otro premio? Acuérdense que todos estos productos los pueden comprar en www.walmart.com.mx. ¿Ok? Todos los juguetitos. Yo sí los tengo, doctor, con muchos juguetes. No es bueno, como lo dijimos anteriormente, que un perrito se aburra. Hay que siempre darles cariño, pero si te vas a trabajar y dejas al perrito adentro de la casa, ponerles su pañalito o algo para que vayan a hacer sus necesidades y no te hagan un desastre en la casa. Y también darles algunos juguetes o algo para que se entretengan. Hay gente que les prende la televisión, que les pone el radio. ¿Qué nos sugieres, doctor? ¿Qué nos aconsejas cuando los dejamos solitos y no tienen otro perrito con quien jugar? Va a depender mucho de cada animal de compañía. Hay un síndrome, que es un conjunto de signos, que se llama síndrome de ansiedad por separación. Este síndrome de ansiedad por separación es una enfermedad sumamente desgastante y degradante para los animales de compañía. Ajá. Y habría que hacer un estudio de su historia clínica, de dónde viene y demás. Pero es el perrito que de repente te sales de casa, regresas y la casa está destruida. Ajá. Y no es que el perro lo haga ni por juego, ni por llamar la atención. Simplemente empieza la destructividad para catalizar esa ansiedad y requiere un tratamiento médico. ¿Sí? ¿Tratamiento médico? Por supuesto. Para eso son los etólogos clínicos que por ahí nos están preguntando de algunos etólogos. Con mucho gusto les puedo recomendar algunos. Pero existen también ¿pero métodos. ¿Qué tipo de tratamiento? Algunos utilizamos psicofármacos, por ejemplo, no voy a mencionar ningún nombre, utilizamos algunos fármacos junto con terapia conductual. En algunos otros casos utilizamos unos análogos de feromonas, ya lo platicaré si hay oportunidad, ya en otra entrevista hablo de las feromonas y de cómo ayudan a disminuir el estrés en los animales de compañía, que hoy las vamos a encontrar, su veterinario se las puede recomendar.
nos va a servir. Por ahí alguien estaba preguntando sobre las tormentas y los truenos. También nos va a servir para este tipo de fobias, que son miedos irracionales a algo real o inexistente, pero que lo van a demostrar con muchísima destructividad. ¿Por qué les tienen tanto miedo a los globos? Muchos perros les tienen pánico a los globos. Mucho es por el sonido. Cuando tomamos el globo, este sonido que hacemos grave, y lo van a relacionar posteriormente con la explosión del mismo. Entonces relacionan el sonido, el tamaño, con la explosión. Esa es otra cosa, doctor, los sonidos. Los perros oyen cuántas veces más que nosotros, muchísimas veces más. Mucho más fuerte. Imagínense cuando truenan cohetes, cuando, por ejemplo, ya viene el 16 de septiembre, va a ser una tronadera de cohetes y yo sufro porque todos los perritos sufren. ¿Qué hacemos en esa, cuando pasa padrísimo. Eso? Ahí, bueno, podemos utilizar efectos de sonido, ¿sí? Utilizar el estéreo de la casa. Ya ahora con internet pueden bajar sonidos de cohetes o de truenos o de cualquiera de estos en sonidos bajos. Compran sus juguetes en Walmart, juegan con ellos estando el sonido, ¿sí? Podemos utilizar los juegos y los vamos a desensibilizar a esos truenos, a esos cohetes, ahora que viene septiembre, pero lo hacemos con anticipación. Entonces, se van, se compran sus juguetes, empiezan con estos sonidos para irlos desensibilizando y que vayan perdiendo el miedo a esos sonidos. Y si ya está viejito el perrito, ya no perdió el miedo, ya no practicaste ese ejercicio con él, ¿cómo le haces ese día? Ok, padrísima pregunta. Hoy, al tener pacientes cada día de mayor edad, tenemos una enfermedad que se llama disfunción cognitiva geriátrica canina, que es nuestro Alzheimer. ¿Sí? O sea, ¿sí les dan demencia senil a los perritos y a los gatitos? Y te voy a decir algo. Es una enfermedad que una vez que la diagnosticamos no tiene cura, pero tratamos de prevenirla. ¿Y cómo prevenimos mucho esta enfermedad? Con antioxidantes. Es más frecuente que esta enfermedad se pueda presentar por alimentos caseros que tienen un alto contenido de grasas, de grasas que se pueden oxidar o peroxidar, que cuando utilizamos alimentos balanceados que vienen con antioxidantes. Que por más lástima que me dé, que digo yo, es que siempre las mismas croquetas, ha de estar pobre perrito aburrido del mismo sabor, es mejor para ellos. Cuando les alimentas con alimentos caseros ricos en grasas peroxidadas y demás, son amores malentendidos. Si realmente queremos a nuestros animales de compañía, utilicemos la alimentación adecuada. Me dicen, oye, pero yo toda mi vida, cuando era chiquito, en mi casa mi mamá sacaba el sartén. Sí, mi mamá sacaba el sartén, le echaba tortillas a las sobras y le echaba agua, y eso le dábamos a mis perritos de comer antes. Y vivían menos tiempo. Pues sí, sí es cierto. ¿De acuerdo? Sí. Ahora utilizamos estos alimentos balanceados y tenemos una mayor esperanza de vida. Hablando de vida, ¿cómo sabemos? Me encantó eso que dijiste, que al perrito cuando está viejito, sí hay opciones para que no sientan dolor, para mejorar sus síntomas con todo y que están viejitos, porque mucha gente dice, no, pues ya está viejito, ya para qué le hago algo, ya se va a morir. Pero oye, qué horror que tu perrito se muera con dolor o que se muera en unas condiciones horribles, cuando lo podrías tener en mejores condiciones. ¿Y cuándo? Híjole, es que yo nunca he estado en esa situación y me dolería muchísimo estarlo y ojalá y nunca me pase, nunca he tenido que sacrificar a ninguno de mis perritos. Espero que se mueran todos como se me han muerto por muerte natural y no tener que tomar esa decisión que sería muy dolorosa para mí. Pero, ¿cuándo sabemos que ya el perrito, o cómo sabe la gente? Porque hay mucha gente, porque te dije hace rato, que prefiero estar más con animalitos que con seres humanos, entonces creo que conozco muy bien a mis mascotas, sé cuando algo anda mal, cuando algo les duele, cuando no se sienten bien, pero la gente que no convive tanto con ellos o que no aprende a conocerlos tan bien, ¿cómo saben que su perrito está sufriendo, que tiene un dolor, que algo le pasa? Bien. Y que hay que llevarlo contigo. Mira, aquí me voy a referir a lo que un maestro mío me dijo una vez, el doctor Isidro Castro, y él decía que, porque sigue siendo mi maestro, él dice que el único dolor tolerable es el dolor ajeno. Si le duele al otro, yo sí lo aguanto. Pues sí, ¿no? Obvio. Pero quiero comentar que afortunadamente hoy tenemos
muchísimas herramientas para controlar dolor. Hoy los pacientes, tanto de cirugía como de enfermedades crónico-degenerativas, están con terapias, con fisioterapia, como tu perro. Tenemos acupuntura, tenemos terapia láser, tenemos muchísimos analgésicos y tenemos también alimentos ricos con ácidos grasos omega. Los ácidos grasos omega tienen la capacidad de poder desinflamar, controlan unas cosas que se llaman leucotrienos y prostaglandinas y ayudan a disminuir el dolor. Pero sí es muy importante, dentro de esa calidad de vida, que sea el médico veterinario el que te diga alimentación y evitarles el dolor. Evitemos la obesidad, vamos a evitar muchas de estas problemas osteoarticulares, y que sea el médico veterinario quien les diga cómo alimentarlo, con qué alimentarlo y cuando haya dolor, cómo hay dolor. Muchos de los médicos veterinarios de generaciones anteriores te decían, no le pongas el vendaje, no le pongas el analgésico para que no se lama o para que no apoye, no. Hoy los nuevos médicos veterinarios, todos los chicos jóvenes, vienen con la cultura de terapia del dolor. Lo traen muy en la mente, entonces confíen en sus médicos veterinarios. Sí, y saben que hay médicos veterinarios buenísimos, no porque esté él aquí, pero de verdad en México tenemos grandes veterinarios, yo los amo, yo siempre he estado con bueno, ahora con te Panchito. Conozco a ti, pero con Panchito, Francisco Álvarez Cámara, sí, que me ha atendido a mis perritos y de verdad... Los perros son muy nobles, no se enferman a cada rato. Si vas con un buen veterinario que te diga qué tiene, cómo ve algo tu perrito, no te va a dar mucha lata y tampoco son tan caros. Acuérdense que es una responsabilidad que adquirimos y que tenemos que estar dispuestos a dedicarles tiempo, amor y cuidado, si no, ni para qué tienen, adoptan uno, ¿no? Y yo creo que hay que responder las preguntas, ¿no, doctor? No sé qué tantas preguntas hay aquí. Vamos a ver. A ver. ¿Qué preguntas tienen? Aquí está diciendo de los sonidos. Bien, el tema de los sonidos ya lo mencioné. Hacer la desensibilización sistemática es el término correcto. Utilizando efectos de sonido que los pueden bajar de internet y utilizando juguetes al mismo tiempo para irlos desensibilizando. ¿Me podrías decir dónde está su consultorio? ¿Cómo puedo contactarlo? Aquí dicen. ¿Puedo mencionarlo? Pues yo supongo ¿sí? que sí. Ustedes entran fácilmente a www.veterinariadelbosque.com o en Facebook, Clínica Veterinaria del Bosque. Ahí nos encuentran fácilmente. Andrea, yo estoy viendo el celular porque tenemos que responder preguntas, no porque no le presto atención al doctor, por eso estoy viendo mi celular. No es falta de atención. Es bueno darle besos a los perros en la boca. Ah, aquí dice, sí, por eso estoy leyendo esta. Sí. Bien, eso de los besos en la boca, la verdad es que sí. O sea, siendo muy profesionales, sí, bueno, tenemos la posibilidad de adquirir alguna enfermedad. Pero que no decían que no somos compatibles. Yo lo que sí les recomiendo es mantengan una higiene bucal ustedes para que no les pase nada a los al perro, exacto, en vez de que el perro a ti. Y también de los perros hacia el ser humano. La verdad es que no deberíamos de hacerlo, pero me declaro culpable. Yo sí beso a mis perros, ¿para qué les digo yo que también. No? Yo también. Yo también, pero sí te pueden contagiar enfermedades, de verdad. Y sí, digo, si el perro, por ejemplo, tiene leptospirosis o una parasitosis, puede ser el caso. ¿Algún parásito? Pero, y sí, hay un doctor, el doctor Camilo Romero, que es uno de los grandes científicos que tiene México, que él es el promotor de no darles besos. Siempre, la verdad es que nunca le hago caso, ajá, a pesar de que es un gran científico, porque sí los beso. Entonces, una muy buena higiene nos va a ayudar. Y además, digo, qué bueno que soy veterinario y no ginecólogo, porque siempre beso a mis pacientes. ¡Ay, no! ¡Qué horror! Entonces... Doctor, qué bárbaro. No, a ver, hablando del COVID, ahorita que estamos en épocas de COVID, que dicen que los perros y los gatos lo contagian, que ellos también se pueden contagiar, ¿es verdad? ¿Mito o realidad? Bien, sí tenemos casos reportados, en este caso de antropozoonosis, esto es humano, perros y gatos. En Hong Kong, en Bélgica, en Suiza, en Nueva York, en el Bronx, incluso un tigre,
pero no hay hasta el momento un solo caso reportado a nivel global en donde haya habido un perro o gato que haya transmitido al ser humano el coronavirus. El COVID-19. Porque sí hay un coronavirus que tienen perros y gatos, pero no es igual al que estamos viviendo hoy en día, ¿no es así? Es correcto. Hay muchísimos tipos de coronavirus. Coronavirus es una gran familia. El coronavirus digestivo es un coronavirus alfa, ¿sí? Ajá. Y no tiene nada que ver con el coronavirus de ahorita. De humanos. Así que déjense de buscar pretextos y de aventar a sacar a los perritos a la calle que porque tienen coronavirus y se los va a pegar. Es correcto. Acuérdense que el miedo es su peor enemigo y no, eso no está bien. Aquí hay más preguntas, voy a leer el celular, no se me ofenda, no es con eso no esté pelando el doctor. Aquí dice Verónica Huitrón, dice, cuando llevas a bañar a tu mascota, ¿qué más le tienen que hacer? Muy bien. ¿Y cada cuándo se bañan los perritos? Recomendación, no más de una vez al mes, con un jabón, un shampoo específico para perros y gatos, ¿de acuerdo? Que también pueden comprar en Walmart. Una vez al mes, yo los baño una vez a la semana. No más de una vez al mes. Los mecanismos de protección de la piel son tres, básicamente físicos, todo el pelo que tenemos, químicos, la cantidad de ácidos grasos que tiene la piel, y microbiológicos, la cantidad de bacterias que son saprófitas y que compiten con las bacterias malas. Entonces, cada vez que los bañamos, los estamos quitando. Entonces, no más de una vez al mes, lo que sí pueden hacer es cepillarlo diario, porque lo que huele mal de un perro es el pelo muerto. Entonces, cepillándolos todos los días, vamos a evitar ese mal olor. Pero hay perritos que tienen un humorcito, que huelen más que otros. A lo mejor es la grasita de la piel. Es igual, hay seres humanos que, sí, que huelen acá más fuerte la cabeza. Un poquito más que otros. Apoyo hervido, sí. Ahí, ¿sí? Cepillémoslo más seguido. También, doctor, cuando bañamos a los perritos hay que cortarles las uñas. Hay que presionar las glándulas de atrás porque también por eso caminan sentados, ¿no? El corte de uñas no nada más es un tema estético, es un tema de salud. Cuando el perro las tiene largas, podemos tener problemas en posición y a largo plazo tener problemas de columna, ¿no? Lo de las glándulas del ano. Y algunos perros, sobre todo las tallas pequeñas, acumulan en los sacos anales la secreción. Entonces hay que exprimirlos, lo hacen en la estética. Y bueno, vamos a evitar. Yo lo hago en la casa, yo ya aprendí, huele a pescado espantoso, pero les ayuda, en mi modo. Y yo también les cepillo los dientes. Es correcto, muy bien. Hay que cepillar los dientes. Aquí preguntan también, ¿se le pueden dar medicinas para el dolor? Las mismas que tomamos los seres humanos, no. Excelente pregunta, gracias. No, prohibido, nunca automediquen a sus perros y a sus gatos, que sea el médico veterinario. Nos llegan de repente, es que le di el naproxeno, pero ya cuando llegan con una úlcera gástrica o con los riñones hechos pedazos. Tiene que ser el médico veterinario quien lo prescriba, por favor. Bueno, aquí dicen que si pueden los perritos que estén bañados dormir en la cama con nosotros. Muy bien, sí, por supuesto que sí. Entonces, la verdad es que el perro y el gato los tenemos para dar amor y para que nos den amor. Entonces, pues sí, no puedo recomendar algo que yo no hago. A ver, este yo creo que tú lo contestas, doctor. Esta de acá está muy médica. Me dice una chava ahí, ay, ¿y qué hago con cuatro perros machos? Me están volviendo loca. Es que ¿a qué edad entre machos comenzar a dar glucosamina para evitar osteoartrosis? Ok, esa es la pregunta uno. La glucosamina y la condroitina, que siempre van de la mano, no todos los perros lo requieren. Es un nutracéutico que ayuda a mantener la matriz del cartílago articular. Entonces, que sea prescrito por el médico, depende de la raza, depende de las enfermedades. Y la segunda pregunta también de ella, si tenemos una manada de perros, ¿cómo hacer la introducción a los demás perros cuando cuando uno de estos fallece? Sí, ellos también sufren cuando hay la pérdida de un objeto de apego. Y su médico veterinario va a depender de cada uno de ellos, desde el uso de análogos de feromonas y el juego, no sobreprotegerlos para no generar ansiedad por separación posteriormente. Dice que su perrito se le está pelando la nariz, ¿por qué será? Ok, pueden ser diferentes enfermedades, puede haber una alergia o hay una enfermedad que se llama Collie Nose, la nariz de Collie,
que son enfermedades autoinmunes, es una forma benigna del pemfigo, y también tiene que ser su médico veterinario quien hace el diagnóstico y hace un plan terapéutico. Ok, acuérdense que nunca hay que dejar al perrito sin agua, que siempre tenga al alcance agua, no lo dejen afuera en el sol todo el día, hagan que les haga compañía, que pueda jugar, que haga ejercicio, denle balanceadamente un alimento balanceado, como los de purina que dijo el doctor, entretenimiento, juguetes, para que, y obsérvenlo para ver si se siente bien o mal, y llévenlo, hay que vacunarlo hoy en día nada más una vez al año, ¿no? Padrísima pregunta. Digo, a los perros. Es muy importante que las vacunas sean aplicadas por médicos veterinarios. Eviten estos que van pasando y tocando en la calle y se lo vacuno porque no siguen la cadena fría, no son médicos veterinarios, no revisan al paciente. Entonces, acudan con su médico, él les va a dar su programa de vacunación, cada cuánto, y que sean ellos quienes lo aplican. Es común que se lleguen a chocar cuando las aplican, que sea su médico el que las aplique. Perfecto, doctor. Pues ha sido... ¿Ya nos vamos? ¿O no? Ya nos vamos, ha sido un gusto platicar contigo. Aquí hay gel porque hay que seguir con la sana distancia, tomar todas las medidas necesarias para estar cada vez más sanos, tanto claro, seres humanos como animales. Y gracias a todos, a todos ustedes, gracias Walmart y la Feria de las Mascotas por invitarnos el día de hoy aquí a poder hablar de lo que nos apasiona. Bueno, tú con toda la experiencia del mundo, yo fanática y con un gran amor hacia los perritos y los gatitos. Gracias por todo lo que nos enseñaste hoy. Y gracias a ustedes por vernos y por mandar todas sus preguntas. Nos vemos muy pronto. Un beso a todos. Gracias, doctor. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias.